Maquinarias pesadas de la alcaldía de San Francisco Menéndez llegaron a la colonia Paz y Progreso 1 y 2, con el principal objetivo de cerrar los basureros clandestinos en esta zona y a la vez señalizar con rotulación preventiva. Esta es parte de los compromisos que ha adquirido la alcaldía municipal por medio de nuestro alcalde Adín Cetino de eliminar todos los basureros a cielo abierto. Se ha traído la maquinaria de parte de la alcaldía en volquetas para, como repito, eliminar totalmente el basurero y luego pues se están poniendo estos rótulos para evitar que la gente siga tirando basura aquí en la comunidad. Dimas Cortés, jefe de servicios de recursos, aseguró que aparte de estas limpiezas ya se ha logrado brindar el servicio recolector de basura para evitar estos botaderos al aire libre, ya que en estas comunidades anteriormente no contaban con ese servicio. Tenemos el servicio de los camiones, como tenemos otro camión más ya a disposición de lo que es la municipalidad, como propiedad de la municipalidad, entonces nos ha facilitado un poco más para hacer estas jornadas de limpieza en distintas comunidades, porque se está llegando a todas las comunidades a hacer este tipo de limpiezas. Freddy Lima aprovechó para concientizar a la población de estas colonias y lugares aledaños a no continuar contaminando el medio ambiente y así evitar enfermedades, productos de estas problemáticas. Sí, el llamado es pues para que colaboren, digamos, no con la alcaldía, sino que con la misma gente, ¿verdad? Porque el daño que ocasiona cuando tiran la basura en lugares no autorizados es a la población aledaña, ¿verdad? Ya sabemos que cuando hay basureros, pues se proliferan bastante lo que son los vectores, ¿verdad? Que pueden ocasionar muchas enfermedades a los niños, personas adultas y a población en general. No solo estas colonias están recibiendo este tipo de limpiezas en este municipio. En los próximos días se espera seguir en las demás comunidades brindando este servicio. Con imágenes de Ernesto Alguera, Jonathan Orellana, Noticiero Hechos.